Dani, en un intercambio con la policía, le corta la ceja derecha al policía. El tipo salió todo ensangrentado, que fue historia patria. Entonces, Dani literalmente, luego lo pusieron a golpe, por supuesto, le dieron su buena palera a Dani, y estuvo preso, pero varias veces estuvo preso en medio de la lucha por la caja de seguro social. Y hoy día, a Dani, esa misma caja de seguro social, por la cual él peleó y peleamos mucho de los que estamos aquí, le niega entonces el acceso al medicamento. En ese sentido, entonces, compañeros, nosotros queremos hacer esa mención para honrar a nuestro compañero Dani Almengor por su esfuerzo, por su lucha, por su sacrificio, porque hoy día evidentemente Dani se siente impotente porque no puede colaborar en las luchas que está llevando adelante el pueblo panameño y el Sunta. Pero nosotros hoy tenemos que luchar la batalla, porque no podemos entonces dejarlo solo cuando él en su momento fue uno de los pocos que peleó en el 2005 para que aquí no se aumentara la edad de jubilación de hombres y mujeres, y para que aquí no sacaran a nuestras madres como beneficiarias de la caja de seguro. No sé por qué esa satisfacción es un placer. Quiero gritar, quiero correr y llegar hasta donde estás tú. Quiero dedos de placer. No pensamos en el malo, en el bien. Vemos la satisfacción de un placer. Gente muere sin saber. Más, pero no sé, no sé por qué esa satisfacción es un placer. Quiero gritar, quiero correr. Llegar hasta donde estás tú, quiero saber, quiero tener. Sí, la libertad es un placer. Dejados de placer, gente muere sin saber. No, no puedo más. Ya, no quiero un solo. Dejados de placer, gente muere sin saber. No, no puedo más. Ya, no quiero un solo viaje más. Porque no sé a una persona, ¿tú sabes lo que es eso? Cuatro personas no para una sola persona. No sé por qué.